Hola José, muy buenas tardes. Bueno, aquí hay una gran expectativa, críticos del presidente Trump que ha estado liderando las protestas, no solo las de afuera, sino también esta rebelión de legisladores republicanos. Pues dicen que este ha sido el reto más grande que ha enfrentado la democracia de los Estados Unidos desde la guerra civil. Este proceso que generalmente tarda unos 35 minutos o menos, pues podría tardar toda la noche, incluso definirse mañana. Y es que sabemos que son varios los legisladores, representantes y también senadores que van a objetar a un proceso que debería ser totalmente rutinario. Como se había dicho, la grandísima expectativa que tenemos aquí es qué va a hacer Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump. Donald Trump hace solo unos minutos volvió a insistir ante miles de personas que Pence tiene el poder de revertir los resultados, de decir que esta certificación no es válida, de enviarla de nuevo a los estados para que vuelvan a contar y que así esto le daría la presidencia. Esto claramente no es cierto, pero esto se ha peleado en las cortes, se ha peleado en los distintos estados y ya sabemos que la victoria la tienen Joe Biden y Kamala Harris. Entonces vamos a ver qué va a hacer Pence. Él ha acompañado hasta ahora al presidente Trump hasta el abismo. Está por verse si salta con él. Ya comienza este procedimiento formal en la Cámara de Representantes y el Senado. Nancy Pelosi está dando algunas instrucciones. Vamos a escuchar. Médico, las autoridades del Capitolio. Los caballeros del lado republicano, por favor, mantengan las normas de distancia social. Tendremos 11 miembros de cada lado. Para poder atender estas responsabilidades con esta Cámara, con la Cámara de Representantes. Si no tienen una posición asignada por su liderazgo, por favor, salgan de la sala. Pueden discutir si quieren tener otros miembros, pero no pueden estar congregados por normas de la Cámara. Bueno, hay un poco de confusión ahí en lo que es la Cámara de Representantes, donde ya hay senadores, la presidenta, y ahora comienza el vicepresidente. De los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes se reúnen en sesión conjunta para verificar, certificar y contar los votos de los estados para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Después que se haya confirmado que las certificaciones son legítimas y correctas, se procederá a la cuenta y se hará una lista de los votos de los electores de cada estado. Los que harán los cómputos para ambas cámaras han tomado ya sus posiciones. Sin objeción, ellos van a obviar la lectura de los elementos formales de los certificados. Después de verificar que las certificaciones son legítimas, anunciarán los votos de los electores de cada estado, comenzando con Alabama, que según me dicen los parlamentarios, son los únicos certificados para votar en ese estado. En el anexo 2 del certificado de la autoridad de ese estado para proceso de verificación de electores. Ya empiezan. May I ask how one would make de personas en la Cámara, ¿cómo se puede hacer una punto objeción parlamentaria si uno no está en la sala, sino en la galería? Title 3 of the United States Code, debate is not permitted in the joint session. No hay, no se permite el debate en la sesión conjunta. No estoy tratando de hacer un debate. Pregunto cómo se puede presentar un punto de orden de acuerdo con
bajo las condiciones establecidas por la presidenta de la Cámara, que la mayoría de nosotros no podemos estar en la sala. ¿Cómo se puede hacer eso si no se sabe qué va a ocurrir? Con todo respeto, esto constituye un debate, lo cual no se permite en la sesión conjunta bajo la sesión 18 de las leyes de los Estados Unidos. Señor Blunt. Esto nunca lo hemos visto. Esto es una cosa tan, tan inusual. Felicidades a Valeria, que está parte de esta cobertura de Noticias Telemundo. Felicidades, esto es algo que no hemos visto en la historia de este país. Y es que hay varios factores involucrados en esta cosa tan extraña que tú acabas de mencionar, ¿no? Estamos dentro de una pandemia, por lo que están intentando ver cómo se organizan dentro del salón para que haya una cierta distancia que debería de ser reglamentaria, pero le están preguntando al vicepresidente cómo van a hacer su objeción si les tocó en las galerías, ¿no? En la parte exacto, de arriba. No pueden ingresar al pleno. Sí. Esto va para largo, pero esto es importantísimo porque esto es historia. Estamos viendo, nunca en este país ha habido algo así. Ha habido en el pasado, escasas veces, que algún miembro del Congreso, sea de la Cámara de Representantes o del Senado, se oponga a una votación presidencial. Pero esto, y como se está llevando a cabo, nunca se ha visto en este país. Tú llevas varias coberturas, José, y no te había tocado. O sea, cada vez salimos con algo de, es mi primera vez en que presencio esta situación, ¿no? Hubo una objeción en el 2005, hubo otra en el 2000, hubo una en el 2016, pero fue una y no un grupo grande de representantes y de senadores que pueden estar poniendo objeción a cada estado y cómo decidió certificar la elección, que ya está certificada.